Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cuando tenemos en una lechería un macho, si ese macho representa un problema o una oportunidad de negocio. Bienvenidos. Muchas ganaderías sufren cuando trabajan con razas europeas lecheras y al parto se encuentran con que su vaca ha parido un macho. Los machos en las lecherías que tienen razas taurinas suelen descartar a los pocos días estos animales, ya que en muchos casos sus mercados no permiten ingresar recursos importantes por el levante de los mismos. En algunas ocasiones, estos terneros son vendidos o regalados a los pocos días de su nacimiento, y en estos casos generan pérdidas al hato. Es por ello que las lecherías optan por cruzar con otras razas diferentes con orientación carnicera o doble propósito para que cuando la vaca críe y que sea un macho, no sea un factor de pérdida para el hato, sino uno de ganancia, ya que los animales que son cruzados pueden servir para cebarse, y en el caso de cruzar con razas doble propósito de origen cebuino, sirven tanto las hembras como los machos resultantes para poder ser utilizados en zonas más calientes, en las cuales las razas europeas les costaría más trabajo sobrevivir y ser productivas. Como enfoquemos nosotros nuestra parte productiva, será el resultado de lo que consigamos. Si podemos hacer que esos machos sean animales que puedan servir para toros en el futuro, podremos vender genética y tendremos unos ingresos muy adecuados. En cambio, en otros hatos han visto esto como una oportunidad de negocio y continúan con sus vacas preñándolas con razas taurinas de la misma raza de sus hembras, de forma que si sale macho, se orienta su venta para ofrecerlo como un futuro reproductor para otros hatos. Es por ello que dichas ganaderías se preocupan por utilizar la biotecnología, buscando toros destacados, ya que el resultado de las crías que van a nacer, cuando sean hembras o machos, van a tener un propósito comercial indicado y serán fuerte e importante de ingresos para la ganadería. Sí es cierto que cada ganadería se orientará hacia el camino que más le convenga, pero también es cierto que cualquier posibilidad puede funcionar, siempre y cuando hayamos buscado la forma de comercialización más adecuada a nuestras posibilidades. Así que en resumen, que nos nazca un macho nunca va a ser un problema si ya tenemos la solución. Las posibilidades productivas existen, lo que pasa que muchas veces no vemos un poquito más allá de las posibilidades que tenemos. Y bueno, podemos vender esos machos que producen en nuestras ganaderías, que son machos nacidos por inseminación de muy buenos toros, como futuros reproductores y podemos ingresar mucho más dinero que a veces si los vendiéramos para carne. Así que es una alternativa productiva que podemos poner en funcionamiento y que a veces nos puede agobiar y no sabemos qué hacer con esos machos, pero realmente sí tienen un mercado y sí se pueden lograr vender a buenos precios. Si te ha gustado el canal, suscríbete. Si te ha gustado el video de hoy, colócanos el like. Visítanos en las redes sociales buscando Hacienda La Verónica. Coloca tus comentarios, sugerencias de nuevos programas o simplemente tus saludos. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los espero en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.